Hola, yo soy Marlis Mejías y les doy la bienvenida a otro episodio de Mitología Viva, un espacio reservado para la mitología nórdica y la mitología comparativa, donde voy a compartir con ustedes cómo la mitología vive en nuestras experiencias más desafiantes y también en los momentos más cotidianos. Esto lo haremos acercándonos a los personajes mitológicos y sus historias como un reflejo de nosotros mismos. Además de profundizar también en la cultura de los pueblos antiguos, te agradezco mucho por acompañarme mientras sigo aprendiendo sobre mitología nórdica y comparativa y por interesarte en este tema tan apasionante. En este episodio del podcast, nos vamos a ir a la Edad Poética como fuente mitológica y al análisis cultural de la Edad Vikinga para profundizar en lo que es la ética de Odín que básicamente son los principios de comunidad y sabiduría por los que se guiaba la población escandinava en aquel entonces. Incluso muchos de estos valores aún son conservados por los practicantes de la religión asatru. Y bueno, hay muchos clichés acerca de las poblaciones escandinavas en la edad vikinga. Por ejemplo, dicen que no se bañaban, que la violencia era la principal forma de arreglar las cosas que todos eran vikingos y guerreros, es decir, que se dedicaban a esto como un oficio, que se comportaban como animales y que eran solo unos bárbaros peludos, básicamente. Pero la arqueología se ha encargado de demostrar que estos no son necesariamente los hechos y de serlo, no son verdades absolutas. ¿no? La arqueología y también el estudio de las fuentes mitológicas eh, de alguna manera nos permiten tener una visión más abierta de esta cultura y su mitología. Si bien en próximos episodios les voy a contar facts un poco más triviales, hoy quiero empezar con la ética que regía el comportamiento y también la visión filosófica de las personas en la edad vikinga. Principalmente quiero mencionar las nueve nobles virtudes, que son una serie de valores que incluso ahora Siguen siendo el pilar principal de los seguidores de la religión Asatru, como les comenté hace un momento, y también por grupos odinistas, ¿no? eh, es decir, eh, que siguen esta religión, y entre ellas se encuentra el Odinic Right, por si los quieren tener como referencia. ¿no? Y bueno, eh, las nueve nobles virtudes son básicamente las siguientes: uno, coraje, dos, Verdad, 3. Honor, 4. Fidelidad, 5. Disciplina, 6. Hospitalidad, siete, Confianza en uno mismo, 8. Laboriosidad y nueve, Perseverancia. De por sí, ya cada una de estas palabras refleja no simplemente valores individuales, sino también valores que benefician el, al otro, es decir, a una comunidad o a otras personas. En aquel entonces las redes sociales también eran muy importantes, ¿no? aunque tenían obviamente diferentes propósitos y eran en un formato presencial. Y esto lo podemos ver eh, en una palabra que destacan los estudios arqueológicos. Me perdonan la pronunciación, pero es vinata, que significa amistad, y vinner, que significa amigos. A diferencia de lo que muchos creen que eh, la asistencia mutua entre comunidades era muy muy clave para garantizar la seguridad y el apoyo y esto permitía también pues contar con una sociedad relativamente pacífica es decir que las comunidades se apoyaran entre sí existían redes de apoyo y amistad tanto en los círculos femeninos como en los círculos masculinos y en este caso eh, es decir en el caso de los hombres eh, estos lazos o estas redes de apoyo estaban comúnmente asociadas eh, a alianzas políticas no aunque también a eh, lazos personales no en la edad vikinga se tomaban tan en serio la amistad y la comunidad que se solían dar regalos constantemente e incluso podía existir una obligación legal de ser recíprocos. Es decir, si tú me regalabas algo, yo tenía que regalarte algo de vuelta, ¿no? Era algo que era muy bien visto. Y también cuando se trataba de la guerra, por ejemplo, si había hombres que eran amigos pero pertenecían a bandos distintos, se podían, de alguna manera, negociar treguas y así evitar forzar un enfrentamiento entre amigos que, bueno, a la larga, eh, pues no iba a traer beneficios para nadie, ¿no? Por otro lado, eh, la población también creía fervientemente, pues, que estaba rodeada de espíritus y otros seres en el día a día. Incluso pensaban que los dioses podían visitarlos cualquier día en forma humana y pues debían prepararse para atenderlos lo mejor posible y también demostrar su hospitalidad a través de los recursos, por supuesto, que tenían a la mano. Si vieron vikings, seguramente lo notaron allí porque incluso los enemigos eran bien recibidos con cortesía también, aunque luego, bueno, se destrozaran en la batalla, ¿no? Hay una fuente mitológica principal que dicta, de alguna manera, todo este conjunto de normas y buenos comportamientos para vivir con sabiduría en la vida diaria y también en momentos de supervivencia. Una mezcla entre la practicidad del día a día y también la metafísica. Este texto se llama el Havamal, que significa los dichos de Har o el discurso del Altísimo. Cuando decimos el Altísimo nos referimos a Odín, que como muchos saben, se cuenta que viajaba por la Tierra, por Midgard con muchos nombres y también con apariencias distintas. ¿no? Eh, en este poema, Odín expresa su ética en relación con los viajes, con los huéspedes, con la etiqueta, la reciprocidad, la hospitalidad y otros códigos de conducta también. Y bueno, en esencia, el poema se divide en cuatro partes. Eh, la primera parte es el... Hestapter, la sección de los huéspedes. Eh, también está la otra parte que es Lotfafnismal, el que canta solo. También está el Runatal, la canción de las runas. Y Liudatal, ¿no? que está un poco relacionado eh, a toda la esencia de este poema. ¿no? Sin embargo, eh, hoy solo voy a hacer referencia al Hestapter y a Lotfafnismal. En otro episodio vamos a ahondar un poco en los otros dos poemas que nos quedan. Esencialmente lo que voy a hacer es leerles algunas estrofas que reflejan los valores que he venido contando pues, a lo largo del episodio, entre otros que podemos tomar en cuenta incluso actualmente. Entonces, bueno, para empezar eh, voy a setear un poco el mood y bueno, imagínate alrededor del fuego, en un gran salón vikingo iluminado por antorchas y acompañado de buenos amigos ¿no? a tu alrededor. Imagínate con un tarro de hidromiel en la mano y relajando tu mente, allí sentado escuchando las historias. ¿no? De repente todo se pone en silencio y solo puedes escuchar el sonido del fuego mientras Odín te da los siguientes consejos. Escúchenme bien. El que entra con las rodillas heladas necesita lumbre. Necesarios son alimento y vestido al que ha cruzado las montañas. Todo el que busca un albergue necesita agua, una toalla y hospitalidad. Muéstrale benevolencia, dirígele la palabra, y responde a sus preguntas. La prudencia es necesaria al que hace largos viajes. En casa todo es bueno. El que nada entiende viene a ser objeto de risa cuando se sienta entre los sabios. La mejor carga que puedes llevar en camino es mucha prudencia. Es más preciosa que el oro en país desconocido y te dará socorro en caso necesario. La mejor carga que puedes llevar en camino es mucha prudencia. La peor provisión de viaje es la embriaguez. Solo aquel que ha viajado mucho y sigue viajando conoce los diferentes caracteres de los hombres si está dotado de prudencia. El camino que conduce a casa de un amigo pérfido debe parecerte largo, aunque viva en tu vecindad. Pero todos los caminos parecen cortos cuando se trata de reunirse con un amigo fiel, por lejos que esté su morada. No te hospedes a menudo en la misma parte, lo que era agradable se hace fastidioso cuando se está sentado mucho tiempo en los bancos ajenos. Un nido, aunque pequeño, debe ser agradable cuando es uno dueño de su casa. Aunque no poseas más de dos cabras y una habitación de pajizo techo, será preferible la mendicidad. Alegra a tus amigos dándoles las armas y vestidos que te parezcan mejores. Los dones recíprocos hacen durar la amistad mucho tiempo cuando se ofrecen con el corazón. Sea alegre con el amigo fiel y disimulado con el pérfido. Yo fui joven en otro tiempo y me perdía viajando solo. Me creía rico cuando encontraba otro caminante, el hombre es la alegría del hombre. El árbol que está junto a la casa se seca si no está protegido por la corteza y las hojas. Lo mismo sucede al hombre sin amigos. ¿Cómo hará para vivir largo tiempo? Cada cual debe tener un buen discernimiento, pero no demasiado saber, porque el corazón de un hombre instruido no está siempre alegre si lo sabe todo. Cada cual debe tener buen discernimiento, pero no demasiado saber. No sondéis el porvenir y vuestro ánimo estará más libre. El que va a caballo a las asambleas, ya que no esté lujoso, debe al menos estar limpio y vestido con esmero. Nadie se avergüence de sus zapatos, de su vestido ni de su caballo, aunque sean malos tus padres, tus ganados morirán. Morirás tú mismo, pero la memoria de los que han adquirido buena fama jamás perece. He aquí nuestros consejos, Lord Fafner. Si gustas viajar por las montañas o en los golfos, ten mucho cuidado con tu vida. He aquí nuestros consejos, Lord Fafner. El que te da siempre la razón no es tu amigo. He aquí nuestros consejos, Lord Fafner. Si quieres entretenerte alegremente con una buena moza y conseguir algo, haz bellas promesas y cúmplelas. Nadie se fastidia de estar bien. He aquí nuestros consejos, Lord Fafner. No te rías jamás de un orador con canas. Lo que dicen los viejos suele ser bueno. Sabias palabras salen frecuentemente de una boca arrugada y de los desgraciados que mendigan a todas las puertas y viven entre las clases inferiores. He aquí nuestros consejos, Lord Fafner. No hay que reprender al extranjero ni ponerle a la puerta. Sé bueno para con los pobres. El árbol que es preciso conmover para que se abra a todos es duro. Da una moneda y el pueblo te alabará. ¿Estás allí? Ya puedes regresar del viaje. ¿Vas a seguir los consejos de Odín? Bueno, estas son unas pocas estrofas relacionadas a la hospitalidad la prudencia, la amistad, los viajes, el conocimiento, el hogar y las buenas maneras que bueno quise compartir contigo, pero también quiero aclarar que este poema cuenta con más de 160 estrofas entre sus cuatro partes. También quiero resaltar que la Edad Poética tiene varias traducciones de, del nórdico antiguo. Y pues ha variado con el tiempo según las investigaciones que se van haciendo en relación al lenguaje. ¿no? Las estrofas que leí aquí son una traducción de Ángel de los Ríos, quien se basó en la traducción de Mademoiselle Dupuyet para el público francés en el año 1840 y que fue reconocida por el rey de Suecia y de Noruega con la gran medalla de oro. Espero que hayas disfrutado este episodio un poco más filosófico y te animes a seguir algunos de estos consejos que no se alejan de nuestro entendimiento actual, sino más bien son breves recordatorios que nos animan a profundizar y volver a las raíces. Te agradezco mucho por acompañarme hoy y si quieres sugerir algún tema puedes hacerlo escribiéndome a Mejías Marlis en Instagram o dejándome un comentario en YouTube también. Te mando un abrazo y hasta el próximo episodio.